En un rincón oculto de la historia antigua se encuentra un libro que ha fascinado a eruditos y curiosos durante siglos. El libro de Enoch, un texto apócrifo con raíces en la antigüedad, ha despertado el interés de antropólogos e historiadores, dejando tras de sí una estela de enigmas y secretos por descubrir. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo del libro de Enoch para desvelar algunos de sus misterios más profundos. Nos acompaña nuevamente un experto en antropología e historia, José García Velázquez, y con él exploraremos los enigmas y secretos que envuelven al libro de Enoch. Descubriremos las teorías más controvertidas sobre su origen y autenticidad, así como los temas intrigantes que aborda y su impacto en el campo de la antropología y la historia. Amigos, amigas, muy buenas noches. Una vez más, aquí estamos, como os he prometido, en un programa especial en el que vamos a tratar de desvelar enigmas del libro de Enoch. Tenemos con nosotros una vez más a José García Velázquez. Muy buenas noches, José, ¿cómo estás? Muy buenas noches y saludos a todos tus oyentes. Muy feliz de volver a compartir en tu canal, Alberto, un ratito más de investigación y de que la gente poco a poco vayan adentrándose en este mundo que es muy misterioso y a veces algo complejo si no tienes un poquito de ayuda que te inicie, ¿no?, en la senda. José, tú has tenido ya muchas intervenciones en este canal, nos desvelaste qué era el Santo Grial, nos hablaste incluso de la familia de Jesús y otras muchas más cosas. Hoy estoy seguro, no sé por qué, tengo la sensación de que no nos vas a defraudar hablándonos de los misterios del libro de Enoch. Bueno, lo primero de todo, José, nos gustaría saber dos preguntas importantes para comenzar. ¿Quién era realmente Enoch? ¿Y por qué se sabe que el libro de Enoch realmente lo escribió él? Porque parece que aparece un anónimo, ¿vale? Entonces, primero de todo, ¿quién era Enoch, José? ¿Quién era Enoch? Vale, Enoch es uno de los profetas de la Biblia, es bisabuelo de Noé, ¿vale? Y es el abuelo del famoso Matusalén, este hombre que vivió cientos de años y casi era inmortal, ¿no? La interrelación importante que el personaje de Enoch va a comenzar a tejer a lo largo de la historia del judaísmo, posteriormente con el cristianismo, es su tipo de muerte, por así decirlo. Él no murió, sino que Dios lo ascendió a los cielos en un carro. Evidentemente esto invita mucho al carro de Isaías, pero sin olvidar al propio Jesús, la ascensión a los cielos. Son como esos profetas elegidos por la divinidad que mediante su labor espiritual son desencarnados. No conocen la muerte. Ya Jesús también comenzaría a hablar en este aspecto de quien toma de mi agua no conoce la muerte, tendría vida eterna, ¿no? Entonces, ya para empezar, si queremos más o menos como canalizar, cuantificar la importancia del personaje de Enoch, tendríamos que decir que es, por así decirlo, el primer profeta, el primer contactado con la divinidad mucho antes de todos los profetas como Isaías, como habíamos comentado antes, o del propio Daniel, pero también es el primer contactado con la divinidad directamente, el primer extraído para que viva con la divinidad. Que sea bisabuelo de Noé también nos enmarca en una posición apocalíptica, es el fin del mundo antiguo, del mundo que Noé conoció, que sería destruido por el diluvio. Esa equidad histórica, esa equidad de los tiempos vividos, también está muy relacionada con los días de Jesús, donde todo el mundo esenio
el propio Jesús, el propio Juan Bautista, todos vivían en una sensación de apocalipsis. Eran tiempos apocalípticos, tiempos de revelación, donde el individuo debía de desprenderse de lo físico, de lo material, desnudarse ante el Espíritu Sagrado, porque acontecería un fin de los tiempos. Si lo ves desde una perspectiva, lo ves a la luz de los acontecimientos acaecidos en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, entra en Jerusalén con las guerras judías, destruye la ciudad sagrada, quema el templo, para posteriormente Adriano crear una nueva ciudad sobre los cimientos de la Jerusalén antigua, no estaban tan equivocados en tener esa sensación diaria de que algo grande, apocalípticamente hablando, iba a acontecer, al menos para su modo de vida. Los judíos serían expulsados de Israel, su templo sagrado sería quemado y sus viviendas diarias serían destruidas. Y no tendrían permiso para regresar a la ciudad sagrada de sus padres, ni para una fiesta de Pascua, ni para una visita. En verdad, el tiempo apocalíptico para su cultura, su civilización, para su modo de vida, sí aconteció. Entonces, era normal, como ocurrió con Egipto o con Babilonia, cuando destruye el verdadero templo de Salomón, con Nabucodonosor, eran tiempos apocalípticos y estos textos era normal que resurgieran con ciertos ecos buscando una luz futura en textos pasados, como aquello de la gematría judía, en las que ellos pensaban siempre que el tiempo pasado se repetía y había que buscar las líneas para vaticinar el futuro, que no es más que una repetición del pasado. Entonces, en comprender el libro de Enoch, como bien dices, es comprender al personaje Enoch. Y ese personaje Enoch viene centrado por un tiempo preapocalíptico claro, por una ascensión donde el espíritu se desencarna y lo material queda desnudo ante la espiritualidad. Y ante, ya lo iremos viendo después, pero ante una visión extraña, al menos, vamos a dejarlo ahí, ya profundizaremos, pero al menos extraña, misteriosa, sobre la visión que se le da a la divinidad y sobre la visión que se le da a los espíritus que controlan el mundo. La otra pregunta que te hice, parece ser que el libro de Enoch aparece con anónimo y entonces hay dudas si realmente lo escribió Enoch o no. ¿Qué se sabe de eso, José? No, vale. Enoch claramente no lo escribió, ¿vale? No. Si hacemos un estudio etimológico sobre las palabras usadas, sobre la literatura, sobre las figuras literarias presentadas en el texto, el estudio de las etimologías nos va a ayudar a concretar el tiempo. A priori vamos a pensar, es lo oficial, que el texto fue escrito en el siglo III antes de Cristo. Bien, pero que el siglo III antes de Cristo sea el siglo cuando Alejandro Magno va a conquistar Judea, cuando esenios, fariseos y saduceos son fundados como sectas judías, junto con los macabeos, los futuros reyes, por la expulsión de los griegos seléucidas. Cuando el libro acontece en el descubrimiento arqueológico del desierto de Qumran, asociado a la vida diaria de los esenios, en el tercer siglo es cuando los esenios se fundan. Invita a pensar que ese siglo tercero no es una fecha desnuda, no es una fecha casual. Evidentemente, el libro de Enoch es escrito en el siglo III con la fundación de los esenios y guardado por los esenios en su librería de Qumran, a causa de lo que ya habíamos comentado antes de la guerra de los judíos contra los romanos. Pero el texto tenía que proceder de algún sitio. En el siglo III los esenios lo que hacen es rescatar el texto, como ahora mismo lo podemos comprar en cualquier librería, rescatado por la imprenta como copia del otro, el anterior. Evidentemente los esenios lo que tenían era una copia. ¿Que esta copia fuera originaria de Enoch? Yo apuesto que no. ¿Por qué? Porque
cuando analizas el tipo de literatura, el tipo de figuras literarias, que son muchas, claramente aparecen expresiones lingüísticas usadas por los esenios, ¿vale? Por tanto, ya sabemos que es esenio, pero también aparecen figuras literarias egipcias, muy claras, muy esclarecedoras en el uso del éxodo en los días de Moisés. Por ello, creo que tal vez en los tiempos del éxodo fue cuando se escribió el libro de Enoch. Para el éxodo, para el hebreo que sale con Moisés de Egipto, era un tiempo también de revelación, un después del diluvio, el tiempo de Noé. Sabemos que no es el bisabuelo de Noé. Entonces, todo estaba muy relacionado y dependiendo del momento histórico vivido, el individuo iba a darle un tipo de lectura al texto del libro de Enoch. No es vano decir que el libro de Enoch, cuando lo lees en profundidad con un contexto judaico y con una visión antropológica de comparativa, sobre todo de las religiones, como Joseph Campbell pudiera haber hecho en sus trabajos de antropología, claramente se ve las figuras literarias egipcias, la vaca Hathor, el toro Apis, el Batye o el gran cordero sagrado que daría pie al amonismo, el ibis el dios Thoth como señor de la justicia, que posteriormente los esenios aparecerá el maestro de justicia con la guerra de los guerreros de la luz contra los guerreros de la sombra. Entonces, el libro de Enoch está muy cargado de contextualizaciones literarias, claramente del éxodo egipcio con Moisés, muy contextualizado dentro del panorama psicológico de los esenios como casta, dentro de ciertos hermetismos y de ciertas figuras filosóficas, por así decirlo, sectarias, el libro de Noé iba a responder a sus formas de vida y a sus formas de ver el contexto diario en el que vivían contra los romanos. Oye, José, antes de que prosigamos, una pregunta. ¿Por qué este libro genera tanto misterio? ¿Por qué, no sé, hay muchos libros también apócrifos, ¿no? Pero el de Enoch parece como que tiene ahí algo que atrae a mucha gente, ¿no? A investigar. ¿Qué tiene este libro en especial, José? Tiene muchas cosas. Ya, el libro de Enoch sería para hacer un seminario de 6 meses y quedarse corto, ¿vale? Y hacer un tocho de 600 páginas como comentario al libro. Es muy prolífero en datos. Ya sabemos cómo los libros proféticos lo podemos, no solamente en Enoch, sino lo podemos ver también con el libro de Daniel o el libro de Isaías. Maneja mucha figura literaria. Entonces, cuando buscamos expresiones, tenemos que buscar el simbolismo de esa figura literaria y en esa expresión hay que buscar un origen para contextualizar lo que nos quiere decir. Si, pongo un ejemplo vago, si nosotros decimos el pelícano se muerde el pecho y lo ponemos en los pasos de cofradía, tal vez si no eres un cristiano español, posiblemente no conozcas esa figura literaria del pájaro que se desangra y parte el pecho, como a Jesús con la lanza de Longino se le parte el pecho, y que de su sangre es derramada para la vida futura de su progenie, de los que le siguen. Esa figura literaria es muy prolífera en el libro de Enoch. Entonces, ¿por qué es interesante? Porque si lo ves desde la visión antropológica y lingüística, te data mucha forma literaria de cómo expresaban, cómo vivían los ancestros del pueblo judío allí en Egipto. Pero también te va a decir en el cómo vivían, cómo pensaban. Y que aquí viene la curva ahora. ¿Quiénes son aquellos que hacen que el hombre sea malvado si cuando Dios hizo el mundo al séptimo día dijo que todo lo hecho era bueno? Por ello el hombre también era bueno. Si es creado por Dios, el hombre es bueno. ¿De dónde viene la maldad del hombre? Esa pregunta filosófica existencial para la conducta
de los acontecimientos acaecidos en la historia del judaísmo, donde cuando Babilonia invade, cuando Egipto esclaviza o cuando Grecia y Roma invaden, los judíos siempre tenían una visión. Esto acontece por nuestros pecados. Dios nos lo ha mandado, Dios lo quiere así. Esa visión es una, y esa visión es farisea. Pero los esenios tenían otra visión distinta. Nosotros hemos abandonado a Dios, no Él a nosotros. Y cuando lo abandonamos, quedamos al desnudo de esos espíritus malvados que vinieron de los cielos para quedarse. Y el libro de Enoch da esa respuesta, da una respuesta sesgada a la lectura filosófica de la existencia del ser humano. Entonces, por eso es interesante. El libro de Enoch, José, se ha considerado un texto o un libro apócrifo, no canónico. Y ha generado mucho debate por los enigmas y secretos que parece que esconde y que quizá algunos, digo algunos, la iglesia o a quien sea, no le gusta o no le apetece que se sepan. ¿Cuáles son algunos de esos enigmas o esos misterios que puedes empezar a desvelarnos que hay en el libro de Enoch, José? Empieza a abrirnos el... Para el que no conozca el libro de Enoch, y no haya visto o leído algo similar a la información que en el libro se ofrece, hay que decirle que el libro de Enoch narra una historia donde los observadores o vigilantes que Dios ordena que baje de los cielos para cuidar al hombre, que son los nefilim, cuando están cuidando al hombre, se enamoran de las mujeres y tienen hijos naciendo gigantes. Pero ese enamoramiento no se consigue, como en muchos dibujos los ponen, mediante el aspecto físico, como ángeles bellos, preciosos. No, los consigue mediante la información entregada. Y esa información entregada, se nos dice que a partir de Semuaza, el principal de los ángeles que bajaron del cielo para vigilar a los hombres por orden de Dios, ese Semuaza comienza a decirle al hombre cómo hacer cosmética, para hacer un perfume, para hacer una pintura de cara, cómo es la agricultura, la ganadería, la siembra y la pesca, cómo es el secreto de los materiales, de los metales, para de esa forma generar armas de caza que luego serían armas de guerra, cómo se hace una guerra con ejércitos, con estructuras, cómo se hace un ataque, cómo se hace una defensa. Creo que secretos de brujería o astrología también, ¿no? También, también. Sobre todo en el aspecto de cómo los astros influyen al ser humano. Entonces aquí, cuando observamos el libro, lo vamos a observar con dos vertientes y lo relaciono claramente. Dos. Solamente caben dos. El libro textualmente nos pone que la divinidad es benévola y que los ángeles caídos son los malvados. Si nos quedamos con la literatura directa, léxica del texto, Dios es el benévolo, los ángeles son los malvados que envenenan el espíritu humano o el espíritu divino de la humanidad, quedamos desnudos ante la ciencia. Ahí decimos, la ciencia es mala por naturaleza, porque su origen es malvado. Parece benévolo, pero la senda que nos va a ofrecer esa mejoría de vida es una senda pecaminosa que nos lleva a una perdición. Evidentemente, todo gobierno, cuando observa esa visión estructurada de la realidad, donde el individuo toma el arma, la ganadería, la pesca, la agricultura, la orfebrería, como un pecado, se marcha al bosque, a vivir según la naturaleza, según el jardín del Edén, regresar al estado adámico de las cosas. Cuando regresas al bosque, la ciudad se queda vacía. ¿Qué ofrece el gobierno ante esa huida masiva, ante ese éxodo nuevamente de Egipto?
Algo parecido ya hicieron los esenios, abandonando Jerusalén y adentrándose en el desierto para recuperar el modo de vida mosaico del contacto con la divinidad, individualmente, como decía antes, desnudando el espíritu. La otra visión más en boca actualmente a causa de Zecharia Sitchin y los Anunnakis es que esos ángeles caídos, lejos de ser malvados, eran benévolos, eran los que nos educaron, los que nos dieron una ciencia, porque Dios nos quería tontos. ¿Vale? Entonces, el Dios benévolo quiere un rebaño fácil de domesticar porque es tonto, no tiene información, no tiene ciencia, no tiene conciencia de su propia existencia, y son los ángeles caídos como a un estilo de Prometeo, el dios, el titán griego, que le ofrece el fuego al humano, como un Prometeo, estos ángeles caídos, encabezados por Somoza, son los que le ofrecen unas herramientas que facilitan la vida diaria en un planeta Tierra arduo, donde con el sudor de tu frente te ganarás la vida a causa del pecado original. Entonces, dependiendo de cómo querramos ver la divinidad, el libro va a ofrecer dos visiones muy sesgadas de lo que a la estructura gubernamental le interesaba. Dios es bueno, por tanto el libro de Eno lo va a pintar como malo, o la tecnología es buena y el libro de Eno la va a pintar como mala. Las dos herramientas de poder que tiene el gobierno las traza como contrarias. Entonces, es evidente, ofrece un problema para el gobernador. Oye, José, según algunos estudiosos del libro de Enoch, parece ser que, según ellos, el diluvio fue moralmente bueno para eliminar a esos terribles o malignos Nephilims. ¿Cómo ves tú esto? Vale. Cuando hemos analizado antes que el libro de Enoch posiblemente fuese escrito, a mi punto de vista, es mi teoría personal, no digo que sea, en los tiempos del Moisés Éxodo, frente a la relectura de la copia dada en los tiempos de la fundación de los esenios en el siglo III, es necesario, al aceptar esta visión, es necesario aceptar también una literatura, un texto. Entonces, cuando aceptamos la lectura desde el texto literario, no desde el texto religioso, debemos de meter un filtro literario de dónde procede esa literatura, esa expresión, esa forma de leer, esa forma de escribir, de expresar. Cuando le metemos el filtro, observamos claramente detonantes egipcios. Es un texto copiado, escrito y narrado con una mente egipcia, con la cultura egipcia metida en ese subconsciente. Por ejemplo, me explico ahora más claramente. Cuando en el libro de Enoch se nos dice los ángeles caídos, los nefilim, yacen con las mujeres, tienen gigantes y esos gigantes se dedican a devorar a los hombres. Son caníbales. Y que por causa de la maldad de esos gigantes que devoran a los hombres y van a eliminar la creación divina, porque como son gigantes necesitan mucha comida y están destruyendo tanto a la naturaleza como a la humanidad, que es una creación divina. Bien, llegado a ese punto de devoración, llega el diluvio. Un gran manto de agua que los ahoga. El libro va a decir después que con la muerte de los nefilim y de los gigantes, esos gigantes eran hijos de mujeres de la tierra, pero su padre era de los cielos. Al fallecer, su espíritu ni podía entrar en la tierra como fallecido, ni podía ascender a los cielos como ángeles. No eran de ningún lado. Esta información es capital y permíteme guardarla para un posteriori, pero es capital esa información del por qué el espíritu ni baja a la tierra como humano ni asciende a los cielos como hijo de los cielos. Se queda ahí en medio. ¿Y ahí en medio qué hace? Volver a manipular a los espíritus humanos para la maldad. Bien. Cuando comparamos esa
mística judía y esenia con la mística egipcia, tenemos a la diosa Sekhmet, la leona, hija de Amon-Ra, que desde los cielos, que era una vaca blanca, baja en forma de leona, porque su padre, Ra, le ordena devorar a la humanidad por su maldad. Cuando está desenfrenada y borracha de sangre de devorar la carne humana, observan que es imparable, es insaciable. Ni la voz de Ra le insta a parar. Ahí es cuando acontece que el dios Tot, el escriba con forma de pájaro ibis, que nunca se llamó Tot, se llamó Yahuti en egipcio, crea un lago de vino tinto, lo simula como si fuese agua de sangre, le invita a beber en el lago porque lo que ella saciaba era sangre como una especie de vampiro, y cuando se emborracha se duerme y en el sueño recupera su estado normal, que era el estado de la vaca jató, y salva a la humanidad. Tenemos a los gigantes devorando, a la leona devorando. Pero también entre los esenios y el uso del libro de Enoch, tenemos a Juan, el ángel, el bautista, y a Yeshua, el gran señor de justicia, el Mesías, Jesús, que entrega su sangre como si fuese vino. Ese vino es el vino de Yahuti, el Tot, es el que calma la sed del espíritu Sekhmet, el espíritu sediento de sangre, el dador de la maldad, para una vez dejarlo dormido, se convierte en una dócil vaca blanca, que es la diosa madre. Entonces, cuando observas el libro de Enoch, dice, oye, el diluvio se le parece a ese lago, lo calma. Los gigantes devorando a los hombres se le parece a la Sekhmet, que devoraba a los hombres y era insaciable. Pero también todo este organigrama nos presenta que el humano es una granja, como decía Salvador Freixeido, porque si el gigante aglutina a los humanos para comérselos, nosotros aglutinamos a los animales para comérnoslos. ¿De dónde vendría la idea de la ganadería y de las carnicerías? De aglutinar para comer. Es la idea de los nefilins. Frente a la idea del Edén, donde el hombre vivía de lo que la tierra le daba. De ahí viene también que el libro de Enoch sea un libro edénico. ¿Cómo recuperas la vida edénica de Adán y Eva? Volviendo al jardín del Edén. Esa visión nos entronca nuevamente con el gobierno. Es comunismo. Recuperar la vida del Edén es afirmar que el mundo como planeta es una divinidad creada por Dios y que el Señor señorea la tierra, no el dueño del hombre. Por ello no hay propiedad privada. Eso es lo que invita el libro de Enoch a llegar al extremo. ¿Quién soy y dónde vivo? Por eso trae tanta cola. Oye, José, detrás del libro de Enoch hay muchas teorías, porque tú sabes que cuando alguien lee un libro, uno es libre de interpretar lo que quiera. Y entre esas muchas teorías está que los nefilins no murieron en el diluvio y que todavía están vivos hoy y que el Vaticano los tiene presos. ¿Qué hay de esa teoría? A ver, la teoría no es desnuda porque el propio libro de Enoch nos dice que no murieron, sino que sus espíritus ni ascendieron ni fueron sepultados, quedaron aquí en la tierra y que son los que tientan al espíritu benévolo del hombre hasta hacerlo maligno, hacer la maldad. Es el causante de toda maldad. Cuando hablamos que el gobierno, que el Vaticano, que el supragobierno en la sombra que todo lo rige,
tiene encarcelado a esos espíritus, no es que lo tenga encarcelado, es que el supragobierno está dominado por esos espíritus. Es al revés. No los están encarcelados, están libres. Por eso el propio Jesús rezaba a Yahvé, a su padre, diciéndole: a los míos, sálvalos de este mundo, que es el mundo de la oscuridad, sin matarlos. Como diciendo, ojito, que como te veas con la Sekhmet, con la maldad, con el Azazel, lo que quiere es sangre. Y la única manera de salir del mundo es con la muerte. Entonces, el hecho de que los gobernadores, el supragobierno, el Vaticano, son los que tienen encarcelados a los Nephilim, no, más bien al contrario. Los Nephilim tienen encarcelado al gobierno. Porque con la tentativa, con la tentación, es con la que se le da el poder. Y esto no es baladí decirlo si lo analizas a la luz del texto de, por ejemplo, cuando Jesús, tras el bautismo, pasa los 40 días en el desierto con las tentaciones del diablo, y en el desierto a Jesús se le invita a ser rey del mundo. El diablo le presenta los grandes palacios y los grandes gobiernos. Ríndeme culto y yo te daré. Y él afirma: no tientes a tu Dios. Pero él te lo está diciendo: yo tengo en mi mano el gobierno. Si tú me sirves, yo te doy el gobierno para que con tu presencia en el gobierno tú hagas lo que yo quiero que acontezca. Esto nos invita, dentro del libro de Enoch, a una segunda lectura. Si el espíritu malvado es el que tienta al hombre para que desde el gobierno haga su voluntad, es que el hombre no es malvado. Por eso él decía en la cruz: perdónanos porque no saben lo que hacen, están manipulados por el espíritu maligno. Y segundo, necesitan a alguien con sed de poder, porque sin ese alguien con sed de poder que nos gobierne, ellos no tienen poder. Necesitan a uno de nosotros para manifestarse. Nosotros somos la puerta para ellos. Una vida edémica les corta la puerta a nuestro interior, en la manifestación física. O sea, José, te estoy entendiendo que el espíritu de los Nephilim está vivo hoy día. ¿Estoy entendiendo eso? Bien, sí. Para el judaísmo ancestral, ¿vale? Y ancestral me refiero incluso en la época de Jesús y posteriormente con algunos rabinos un poquito más exacerbados en la ley judía, más ortodoxos, por así decirlo, ¿no? Donde incluso los ortodoxos rabinos actuales queman la bandera del Estado de Israel, afirmando que como el Mesías no ha llegado, no es el momento de la creación del Estado de Israel y que el Estado de Israel actual es un falso Estado. Ellos se basan en esto, ¿vale? Que es una tentación de gobierno sin ser el momento sagrado. Bien. Cuando afirmamos si esto es real o no lo es, por literatura judía habría que entender el texto desde la tesitura literaria de cómo pensaban los pueblos antiguos, la resolución de las posturas filosóficas de la vida actual, pero si nos queremos adentrarnos en una realidad física, plausible, científica, más real, sin literatura, hay muchos experimentos de psicología donde cuando estamos, uno de los ejemplos clásicos es que cuando estamos tendiendo las ropas y se nos cae el alfiler al suelo, el niño pequeño se agacha, coge el alfiler y te lo da, sin que tú le digas nada. Es bueno por naturaleza. Ofrece servicio, viene a servir, no a ser servido. Bien. Pero el adulto te dice: ah, se ha caído, ¿qué? Lo has dejado caer tú, recógelo tú. Es tu culpa. Juzgas. Entonces, ya Robespierre, Rousseau, el propio actual Yuval Noah Harari,
son grandes pensadores con una mente nada mística, ¿vale? Más bien con una mente política muy preclara de la realidad de las cosas, de la sociedad y de los problemas actuales, que ya afirmaban que la sociedad, la cultura y el modo de vida eran los causantes de la maldad del hombre y que el hombre era bueno por naturaleza. Entonces, esa idea no se ha perdido, sigue muy presente. Porque el niño pequeño es bueno y cuando se hace mayor no lo es tanto. De chiquitito todos son bonitos, pero ya cuando son mayores se van haciendo más feos y más del otro lado, ¿no? ¿Por qué? Si el origen es bueno, ¿por qué se tuerce el espíritu, no? Una explicación sería esta. Muy bien. Oye, José, alrededor del libro de Enoch también aparecen ovnis, platillos volantes. Hay un texto que habla más o menos de ejércitos de carros, de hombres que iban montados en carros voladores. ¿Realmente está hablando el libro de Enoch de extraterrestres o de qué, a qué se refiere? Vale, cuando hacemos nuevamente una literatura comparada, esa parte del texto de cómo los hijos del cielo bajan a la tierra y se cruzan los cielos volando en caballos, pero que vuelan y que van hasta el occidente del mediodía, como si existiera una barrera, ¿no? Más allá no pueden ir, pero es una barrera tan amplia que es el recorrido del sol hasta el mediodía, que sería un recorrido muy amplio simplemente en horas. Invita claramente a ver una tecnología, pero si lo que te están dando también es una tecnología, invita a nivel literario del contexto del cuerpo del texto a pensar en ovnis. Cuando lo comparas con la mitología sumeria, y hay que recordar que Abraham procede de la ciudad de Ur de los caldeos, Sumeria, Mesopotamia, y que el origen está allí, cuando habla de la mitología sumeria están los Anunnaki, los dioses que del cielo bajaron a la tierra, An, cielo, Nun, los que bajan, Ki, tierra, el Anunnaki. Bueno, esos dioses que del cielo bajaron a la tierra son estos nefilims y que les dieron una educación, una ciencia al hombre que vivían en la naturaleza como meros animales. Bueno, esto fue lo que hicieron los nefilims. Entonces, a nivel literario también es muy comparativo y muy sencillo de llegar a esa visión donde los nefilims, tan enganchados con la tecnología y tan separados del espíritu, bien pudieran tener tecnologías para sus viajes astrales. ¿Por qué no? Mira, Y José. recuerdo, por ejemplo. Sí, acaba, que te he cortado, acaba. No, no, esto, había terminado. Pasa. Recuerdo, por ejemplo, cuando en el libro de Éxodo, Moisés asciende a la colina más alta de Sinaí. Allí es donde habla con la divinidad y se le entrega las tablas de la ley. Durante aquellos 40 días, el fuego del horno ardía y parecía que el monte estaría en llamas con una torre de humo. Muchos, cuando leen el texto, identifican que ese contacto con la divinidad y esa torre de fuego y esa humarea que expulsaba el templo, el monte, era un ovni allí apalancado, ¿no? Son muchas voces que no están lejos de esa realidad literaria. Si ahora esa realidad literaria la comparas con los días vividos hoy día, con el Pentágono, la NASA y lo que se está hablando incluso en el Congreso de los Diputados de Estados Unidos, pues bueno, pues invita otra vez a pensar en lo mismo, ¿no? Y que esos que suben y bajan de los cielos son esos, los que te dan la tecnología, y ahí si quieres con OVNIs entraríamos con Eisenhower y la entrega de tecnologías y los acuerdos entre gobiernos, y serían ecos de lo que ya en la antigüedad se decía, ¿no? Son los que te entregan el gobierno si tú les sirves. Oye, José, para terminar, antes de terminar, ¿por qué a la Iglesia, al Vaticano, le incomoda o no le gusta el libro de Enoch? ¿Qué puede tener el libro de Enoch que pueda hacer que a la Iglesia le incomode? No sé. ¿Qué opinas? El libro de Enoch
Muy sencillo, porque el libro de Enoch desnuda el personaje bíblico, el personaje histórico llamado Yahshua, Hanotziri, el Nazareno, ¿no? El Bemalej, el rey de los judíos, de Judías, no de Judea como territorio, sino el rey de las almas, de los ciudadanos. Y destruye por completo la visión paulina del Jesucristo apostólico romano que asciende a los cielos como si fuese un Enoch, como si fuese un Isaías. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando analizas el texto del libro de Enoch, observas expresiones que usa Juan Bautista. ¡Ay de aquellos! ¡Ay de los pecadores! Es una expresión apocalíptica, pero que no procede de la forma expresiva de Juan Bautista. Procede del libro de Enoch. Aparece igual. ¿Vale? Y hay muchas formas verbales que Jesús usa que aparece también en el libro de Enoch. Por ejemplo, o que mis ojos fueran agua para que pueda llorar por ti. Esto de o aquello que el agua que yo lloro por ti, esa compasión frente a la forma de hablar de Juan Bautista es la forma de hablar de Jesús. Y esas dos formas tan relacionadas entre los dos primos, el que bautiza y el que es bautizado, aparecen en el mismo texto. Entonces, si el texto es edénico, el texto es chamánico. Si el texto es chamánico, el texto es naturalista. Si el texto y la ideología es naturalista, Yahshua, el verdadero maestro de justicia, es naturalista. No es espiritual al canon religioso romano. Desmonta todo el credo, porque el naturalismo, donde la montaña es sagrada, bueno, Sinaí es sagrada, el agua es sagrada, el agua de vida es sagrada, donde la tierra es sagrada, yo soy la puerta, la tierra se nos presenta a los dólmenes como la puerta al submundo, es recuperar la vida nómada paleolítica de Adán y Eva, donde vamos a crear un bosque de manzanos, un bosque de naranjos, y simplemente cuando tú quieras comer, vienes y lo coges. No hay Oye, compra, no hay venta, no hay impuestos. José, para terminar, ¿qué mensaje tenemos que coger del libro de Enoch? ¿O para qué nos puede servir ahora, en estos tiempos, el libro de Enoch, si es que nos sirve de algo? Bien, el libro de Enoch nos sirve de mucho. Nos sirve porque nos va a abrir la mente. Yo no soy defensor de la religiosidad sectaria, ¿vale? Si fuera esenio, sería un mal esenio, por así decirlo, ¿vale? Me saldría de los esenios porque eran muy sectarios. Uso la literatura como apertura de mente. Sé que la ciencia es buena porque me facilita mi vida presente. ¿Vale? Acepto el regalo del Nephilim, por así decirlo. El Nephilim es bueno. Dios nos quiere tonto. Una visión posible. La otra visión es, cuidado, que el que te da va a pedir un precio. Porque te está separando de la vida espiritual y te ciega en la vida material. Es la tecnología, la facilidad, la producción, la tenencia. Bien, de la misma forma como acepto una visión, también acepto la otra. Coger el regalo hasta cierto punto, sin olvidar mi otro contrapunto. ¿Qué es mejor? Ir y trabajar, no sé, 12 horas diarias, de lunes a domingo, vivir para trabajar, para poder comprar 1 kilo de tomates? El libro de Enoch te dice, tío, antes de eso, planta el tomate y vive de forma natural. No entres al trapo. Oye, que al plantar el tomate hay un sustrato que da más producción, que es el regalo ciencia de los Nephilim. Bueno, pues echémosle el sustrato a mi tomate para mi producción. Y el tomate que me sobre, pues hago un gazpachito y me lo como. No lo vendo, sino lo guardo para mí. Entonces, el libro de Enoch te enseña a vivir por y para ti. Esto es importante, porque vivimos
la gran masa, no sé si te acuerdas de Heidegger y todos estos filósofos que hablaban del vacío de la masa donde el individuo ya es un borrego que se deja llevar. Y el libro de No invita a eso, a redescubrir tu espíritu y a redescubrirte por ti mismo, que hay ciertas enseñanzas naturales del chamanismo selvático y bosquense, como diría José María Ferigla, que hemos olvidado, pero también hay otras ciencias modernas que están muy presentes que no habría que olvidar. Están las dos vías y bueno, si te asientas, como Buda decía, en el medio de las dos, pues igual sin llegar a los extremos, coges parte de los dos beneficios. En ti está la medida de no dejarte llevar. José, como has dicho, del libro de No podrías hacer, podríamos hacer una tesis, podríamos estar meses hablando, pero yo creo, como en otros temas que has hablado en este canal, ¿no? Yo creo que como introducción o como para tener una base de qué es el libro de No, creo que lo has explicado y has dejado puntos muy profundos y claros a la vez, que es como tú haces todo, Sí. profundo y claro. Así que muchas gracias por tu exposición. Pero yo no quiero que te vayas, José, no quiero que te vayas sin que nos cuentes tu último libro, si estás escribiendo, si has sacado ya un libro, cuéntanos. Sí. Después de haber terminado el Roma contra Jesús, que lo estuvimos aquí comentando ya varias veces respecto al Santo Grial, Sí. se ha terminado ya el trabajo que se ha hecho sobre el éxodo egipcio de Moisés. Ajá. Es un trabajo arduo, donde tan largo era que la editorial me dijo que redujera páginas. Para no reducir información, lo que se hizo es comprimir un poco los márgenes sin disminuir las letras para que la información sea preclara, pero que estuviese completa, ¿vale? Vale. Moisés, lejos de ser un judío, es un egipcio, es el éxodo egipcio, se categoriza 3, 4 siglos antes a la fecha clásica del Moisés bíblico y del Moisés freudiano, que fue Sigmund Freud el primero que habló de la relación Akenatón y Moisés, y lo personificó en el príncipe Amesapair. Es un príncipe no conocido, pero hermano de Ahmosis I, fundador de la dinastía 18 y del Imperio Nuevo, y lejos de que el egipcio sea el malo, y lejos de que el judío semita es el bueno que huye de Egipto, resulta, a la luz de todas las pruebas arqueológicas históricas que se han ido recopilando, que el cananeo es el malo que conquista Egipto, el faraón egipcio es cananeo, que ha conquistado la tierra por su valor militar, con sus carros de combates, y que esos hombres fieles al sacerdote, que es un semita, porque hay un sacerdote egipcio llamado Sem, que contacta con los muertos, esos hombres pastoriles vestidos con túnicas y con un palo para dirigir a las vacas, a las ovejas, a los abrevaderos, era claramente el egipcio. Y que el éxodo no era el judío, era el éxodo egipcio huyendo de una gran inundación mediante la cual ganan la batalla al cananeo para instaurar un nuevo imperio. Oye, José, y ese libro, vuelve a enseñar la portada, por favor. El libro ese Sí. está ya a la venta, ¿no? Entiendo que está a la venta Ya ya. está a la venta. Ah, vale, en Amazon y demás, ¿no? Muy bien. Moisés, el éxodo egipcio. Pues Y estupendo. en relación al libro de Enoch y con el libro de Moisés, el éxodo egipcio, si la religiosidad, la nación de Judea es egipcia, que es lo que aquí se defiende, y Moisés es un egipcio, Yahvé, el dios egipcio, el dios judío es un dios egipcio. Y Yahweh o Yahú, como aparece en los textos ancestrales, o Yah, como aparece en los salmos davídicos, sería Yahuti, el Tot escriba, el aquel que emborracha en vino al sediento de sangre, a la Sekhmet, para salvar a la humanidad. Es el Salvador, mi sangre es el vino, y es Yahut, Yahuti, Yahweh, Yahvé. Pues muy bien, José. Yahvé es Otro el Señor de Jesús. maravilloso libro que se atisba, interesante y que hay que leer, como todos los demás que has escrito.
Bueno, José, ya no te digo nada porque ya sabes que eres de la casa, así que seguramente muy pronto otra vez estarás aquí hablándonos, explicándonos, desvelándonos cosas y enigmas de esos que tú sabes mucho. Muchísimas gracias una vez más por tu intervención y por todo lo que nos has regalado. Gracias, José. Muchas gracias a ti y a todos tus oyentes. Muchas gracias, un saludo. Un abrazo, gracias. Un abrazo.